En este momento conversamos con Bray Valga, quien es el subdirector de Cultura, y nos vas a hablar acerca de un poquito de lo que es la Casa de Santa en el Árbol. Hola, Bray. Hola, para mí más que un placer recibirles aquí en el Palacio Municipal, Ayuntamiento de Santiago. Un poquito agripado, pero estamos aquí cumpliendo con nuestro compromiso y llevándole al público, obviamente, un poquito más información sobre lo que es la Casita de Santa. Así es, lo importante es darle información para estas personas que todavía no han tenido la oportunidad de visitar la Casita de Santa en el Árbol, a que vengan. Y yo quiero que tú me comentes, lo primero que la gente pregunta, ¿se paga? No, es totalmente gratis, abierto para todo público. Es una iniciativa de nuestro alcalde Abel Martínez para que las personas puedan venir a recrearse. Tenemos jengibre gratis, tenemos palomitas, algodón de azúcar, pintacarita, muchas actividades durante todo este mes de diciembre e inicio de enero para que todas las personas puedan venir a disfrutar y desestresarse un poco con esta majestuosa creación de lo que ha sido nuestro Ayuntamiento de Santiago. De hecho, también he podido ver que se han hecho obsequios a los niños que visitan la casita y que también en la Casita de Santa tenemos karaoke. Sí, mañana, justamente, bueno, hoy podríamos decir ya, porque ustedes van a estar viendo esa entrevista, me imagino que el día de hoy. Hoy en la noche vamos a tener un karaoke, se llama Comparte tu Canción, donde todas las personas van a poder venir con sus hijos. Juegos y actividades especiales para los niños y también para los adultos. Un entretenimiento mutuo para toda la familia, donde todas las personas, los canta buenos, los canta malos, y todo el mundo va a poder venir a disfrutar y compartir una canción de esta época tan maravillosa como es la Navidad. Así es, finalmente vamos a darle a ese público que desea venir a la Casita de Santa el horario en el cual trabajamos o ustedes trabajan. Bueno, estamos abiertos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche para todo público. Pueden venir acompañados, disfrutar de nuestra... La Casita de Santa en el Árbol. Yo personalmente lo invito a todos a que pasen por el Ayuntamiento de Santiago, donde se van a deleitar con grandes actividades diariamente. Y al salir, no olvide pedir su brochure de los 100 días de gestión.